Buenas tardes. Bueno, pues quiero agradecer la oportunidad que nos da aquí el compañero José Domingo, su hijo Julio, por la oportunidad que nos da esta tarde, ¿no? Pues gracias, realmente yo estoy agradecido con ustedes. Pues estamos ya trabajando con la primera edición de la carrera La Historia Continúa en honor a los primeros maratonistas de Cancún. En este caso, pues incluye realmente a toda la comunidad pionera. La carrera va a ser el día 17 de marzo, domingo. Están todos invitados. Y realmente yo le agradezco, ¿no?, a Julio, CPS, Running Team, el equipo. Le agradezco mucho el apoyo que nos ha brindado desde el inicio. Eso realmente gracias, ¿no? Y yo estoy muy contento porque conforme va pasando el tiempo hay gente que se empieza a unir, ¿no? Le agradezco a Héctor Beristain, que igual ya está apoyando este proyecto, ¿no? Realmente gracias. Tenemos confirmados al equipo Red Runners, tenemos a los Perros Salvajes, a los nocturnos que también igual ya me hablaron, ¿no?, que quieren apoyar en la carrera, el profe Guadalupe de Cronos, Blue Runners, y pues nuestro amigo Pepe Arce igual, ¿no?, que le gustó mucho la idea. De hecho, de él fue la letra, La Historia Continúa. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos y adelante. Ok, pues antes que nada, pues al panel, muchísimas gracias por estar aquí. Es para mí increíble, como Héctor Beristain, como Enfoca Tu Ritmo, poder tenerlos. Gracias por la invitación que me hicieron Santos de Chitos Run. La verdad, estoy contento. Desde que vi los primeros videos que estuvieron haciendo, dije, yo tengo que ayudar de alguna manera para que la gente sepa, pues, la historia de Cancún, quiénes fueron los precursores, quiénes fueron los que iniciaron. Y imagínense, ahorita tener aquí a Julio, tener a Domingo, tener, híjole, a este señor Andrés, Andrés. tenerlos aquí, es increíble, porque son de las personas fuertes del atletismo que han tocado Quintana Roo. Así que pues adelante, algunas preguntas que quieras hacer, vamos a arrancarnos. ¿Qué dudas tienes? Pues realmente esto, pues algo que llama mucho la atención a mí es de Julio, ¿no? Yo veo que él tiene un equipo y la verdad es un equipo muy bueno. Yo lo veo muy muy competitivo. Hace rato le preguntaba, ¿no?, es coach. Entonces me pongo a pensar, ¿no?, ¿Cómo es que tú te iniciaste en esto, ¿no? Bueno, yo, tu papá, pues todo un ejemplo. Me comentaba cuando lo entrevistamos la primera vez que le decían el máster. Entonces, digo, hay veces el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, veo a Julio ahorita y le veo en el toro y entrenando y la gente, ¿no? Y tiene buenos competidores. De hecho, veo que sale mucho fuera y todo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que te iniciaste en esto, a Julio? Mi pregunta. Pues Julio, el micrófono hacia arriba. Ándale. realmente en el atletismo fue como de que yo acompañaba a mi hermana a correr. No, a mí no me gustaba correr. Yo la acompañaba a veces a entrenar ahí a la pista del Sope en Chapultepec. Y pues de la nada se me ocurrió meterme con un entrenador de un club allá en México que se llamaba Totocane. Y ahí se me ocurrió decirle a mi papá que pues tenía que pagar una mensualidad y todo, sin pensarlo, ¿no? Yo de que si tenían o no para pagar, yo agarré y me metí. Y ahí fue donde yo me inicié, tenía como 11 años. Sí, ahí no era mi intención haber sido corredor, sino a mí lo que me apasionaba era el fútbol, pero pues nunca se me dio, ¿no? Hasta que ya entré al atletismo. Pero si dormías alguna distancia en especial, veo una foto allá. Sí, en mi época de juvenil, en juvenil menor, estuve corriendo en 3.000 metros planos. Nunca me gustó la velocidad. Me metían a 1.500, a 800, a 400, pero pues nunca, nunca me gustó y nunca se me dio. Siempre me gustó las distancias largas. Y de juvenil mayor ya incursioné al 5.000 y al 10.000 en pista. Y hasta ya entrando a la libre fue que me metí a medio maratón.
Pero sí, casi... Te recuerdo mucho en una carrera de Cuautla-Huastepec. Ah. También, Cuautla, ahí estaba... Sí, Cuautla-Huastepec, en 3 intentos que hice, ya mi mejor tiempo fue 31-28. Y es que no, sí le daba duro. Buen tiempo. Bueno, pues yo te he agradecido. ¿Por qué? Porque en la primera edición de la de Chitos, levanto la mano y les apoyo. Sí. Y eso es un buen detallazo. La verdad, te agradezco mucho y un placer estar aquí con ustedes. Sí. A ver, aquí tenemos a otro super invitado también. A ver, cuéntanos, Andrés. Pues, sus inicios aquí en Quintana Roo, él de antaño, antes de tocar de tierras cancunenses, ya le daba duro, ¿no? Pero cuéntanos, aquí en Quintana Roo, ¿cuál fue tu incursión? ¿Cuáles fueron tus mejores logros aquí? Pues, los mejores logros que recuerde... Bueno, yo entrenaba aquí en Cancún, pero creo que hice buenas carreras en Mérida. Porque no sé si recuerden una que organizó Boschito, fue en el 2003 parece, donde se dejaron venir todos los Rodolfo Gómez, varios de Tlaxcala, de Puebla, llegaron como 6 kenianos, y pues a veces esas carreras se recuerdan porque son muy duras, por el gran nivel que baja, y aún así me pude colocar en el 12º general, con un tiempo, pues no tan bueno, ¿verdad? No lo considero tan bueno, de 32-20. Pero pues sí recuerdo la calidad de corredores que llegaron. Y cuando llegas a ocupar un lugar, a lo mejor no tan... No en top 10, pero... cuando ves a todo ese montón de gente, piensas que te van a mandar hasta el lugar número 30, 35. Ya cuando... llegas a la meta y pues en esa ocasión que llegué en 12º general no me la creía después de ver a tanto corredor bueno, y pues sí te da mucha alegría, ¿no? Aunque no hayas ganado el primer lugar, pero te da mucha alegría el poderte haber metido en ese lugar. ¿Y aquí en Cancún qué recuerdas? Pues de aquí hay muchas carreritas que en las que participé, como las de Sport City, donde solo bajaban 2 kenianos, la mayoría del corredor era local, donde sí a lo mejor corrimos con kenianos fue únicamente en el maratón, que sí bajaban bastantes kenianos, era en la época donde estaba Chacho, y Chacho daba buen dinero a los primeros lugares, que repartía 100,000 pesos al primer lugar del maratón. Todo eso llamaba mucho a la gente que corre por dinero. Entonces sí, sí se dejaban venir buenos corredores igual. Sí, excelente. Así es. Y le echaban más ganas. Y bueno, como aquí Santos dice, esto es para... todo el motivo de esas entrevistas es para promover a los grandes, ¿no? Desafortunadamente no nos podemos reunir a todos, pero ya está ahorita... ya a palabra de filmado en Miguel Bomba, que de hecho tuvimos una entrevista muy interesante con él, la van a ver pronto. ¿Y quién más es confirmado? Ahora hablé con el profe Jorge Pinto, creo que fue uno de los primeros entrenadores de Cancún en sus inicios. Y hablé con él y le comenté que queremos entrevistarlo contigo, y después del 24 de mayo. Excelente. Ya le hablamos y todo, para... tiene mucho que aportar. Cómo que está portal desde los inicios, ¿no? Entonces pues sería una buena idea, pero pues yo creo que aquí el compañero Domingo tiene mucho que platicarnos. A mi idea era que estuviese muerta, pero pues yo creo que sí, a mí me hubiera gustado estar en la época en la que estuvieron sus grandes corredores, los verdaderos pioneros de aquí de Cancún. Desafortunadamente no los conocí porque ellos son de los años 80, y yo me inicié en las carreras en los 90, pero no fue aquí en Cancún, fue en la Ciudad de México, y en Cancún me inicié ya en el 2000, en la que ya algunos corredores de los 80 incluso ya habían dejado de correr, pero todavía conocí a algunos. Pero sí me hubiera gustado
haber participado con ellos y conocer a toda esa gente que inició, que fueron los verdaderos pioneros de aquí de Cancún. Sin embargo, pues sí, tuve la fortuna de conocer a algunos que a la fecha todavía están activos, como el Boma, que es un gran ejemplo de Quintana Roo, siendo que él es de Mérida, ¿no? De Tizimín, pero pues ya vecindado aquí en Quintana Roo, pues es el pionero, se puede decir. Sí, y retomando un poquito del tema que hace rato tomó Julio, de cómo se inició, voy a contar una pequeña anécdota. Cuando él recién se metió al atletismo, apenas tenía unos días y se veía que ya le gustaban las distancias, las carreras de distancia. Fuimos a un evento que se hizo en Texcoco, allá cerca de la Ciudad de México. Hacen una carrera de 25 kilómetros con motivo de la Feria del Caballo. Y él, pues tenía esa edad de 11, 12 años, estaba muy emocionado por los que traían sus números y quería correr. Y yo le dije, no, hijo, es que es mucha distancia, son 25 kilómetros. No, es que son gratis las inscripciones. Bueno, el chiste es que no sé cómo la hizo, pero llegó con su número, se inscribió, llegó con su número y ya le digo, bueno, órale, participa, pero vete despacito, va a ir un camión atrás, un camión que le llaman la barredora, cuando te alcance, te subes. Pues para mi sorpresa, no llegó la barredora y llegaba el último y no era el último, llegaba otro y él no llegaba. Finalmente llegó y sí terminó los 25 kilómetros sin entrenamientos y aún así llegaron otros más atrás de él. Entonces dije, pues sí tiene resistencia. 25 kilómetros. 11 años. 11 sí. Años. Sin entrenamiento, parece. O sea, apenas se empezó a meter al mundo del atletismo. ¿Cuánto hay ahí? Sí, pero sí, y retomando ya lo de los eventos aquí en Cancún, pues sí, he conocido a varios, pero hay algunos que sé que ya están otra vez activos. No tuve la fortuna de correr con ellos, pero sí me gustaría ahora con esos eventos que están retomando para pues como festejo para los pioneros, pues conocerlos, intercambiar ideas y platicar más que nada con ellos, ¿no? Tener una amistad y saber realmente conocer yo más de lo que fue Cancún antes de que yo llegara aquí en cuanto a las carreras. Excelente, pues con esta serie de entrevistas se da un comienzo a la historia continua y pues es magnífico, ¿no? La idea que tuvieron el señor Santos, el señor Mota, qué padre, y ahorita con esta carrera que tienen planeado de las del 5K, ¿cuándo es la fecha exacta de la carrera? 17 de marzo. 17 de marzo. Domingo. Perdón, 17 de noviembre. Noviembre, marzo. Noviembre. Precisamente como un homenaje, es por eso que estamos incluyendo la categoría Veterano Plus, Veteranos, Máster y la Libre. ¿Sí? Pues se pretende dar premios en efectivo, tú ya no te ibas a conocer las cantidades, ¿sí? Hasta que ya hayamos avanzado y todo, ya tengamos la cotización de las medallas, los números y todo, para poder sacar la convocatoria más adelante. Y el lugar está por definir todavía, queremos un lugar que sea muy atractivo porque queremos que sea una carrera competitiva, tanto que vengan los mejores veteranos como los de la Libre igual. ¿No? Carrera buenísima que está aquí en Pupilo de Buen Julio, que tiene un pupilo muy bueno, ¿no? Y Rowan. O sea, que vean. Oh. Y que vengan los buenos del sureste, ¿no? Que se invite así como a la carrera más rápida del sureste, que ese sea un parteaguas también para poder hacer un evento de esa momento. Así es. Me encantaría, que para ya le hace falta Cancún algo así. Esa es la idea, ¿no? Ojalá Dios quiera así se pueda dar, ¿no? Y que sea una fiesta que es un homenaje para los que iniciaron. Exacto. ¿Sí? Y lo más padre, lo que más me llama la atención a mí siempre es la gente que sigue, aunque sea como de la voz de Dávila, aunque va a caminar, va a trotar, pero ahí está. Sí, todo eso pues es un ejemplo, ¿no? Por eso es que nosotros insistimos en que las carreras se deben considerar la categoría de Veterano Plus, porque pues digo, imagínate, ¿no? Lo otro lo decía Cristina, su nieta ya tiene
Imagínate que tu nieta te ve a ti en el podio. Ah, yo quiero ser con mi abuelita o quiero ser con mi abuelo. Son cosas muy bonitas, muy padres que no se debe perder. Siempre es como viene el deporte. Esa es la idea. Sí, claro, pues es un magnífico proyecto y ojalá y a este proyecto se sumara también la iniciativa privada, patrocinadores, que vean que ese deporte jala masas, atrae masas, multitudes, y es pues un deporte muy sano, y en la medida en que se dé a conocer que hay gente que tiene ya bastantes años corriendo y que deje semilla y vengan los demás, ese deporte va a ir creciendo, la salud va a ir mejorando. Creo que es un magnífico proyecto. Realmente felicidades. Gracias. Y pues bueno, ya para cerrar esta pequeña entrevista, yo quería hacer también un reconocimiento, porque así como vienen, como están las leyendas, pues también el semillero de las nuevas leyendas también es importante, ¿no? Y yo he estado observando muy de cerca pues, al equipo CPS, no sé de quién es, aquí del señor Julio, y le están echando muchas ganas y están conformando a nuevos atletas muy serios, con fase para la Olimpiada Nacional, con fase para los regionales, y todo lo he estado siguiendo y los quiero felicitar. Ahí va a salir en la tira del video su página, su Face. Si tienen alguna duda y quieren contactar con Julio y tienen algún atleta que quieran que inicie, excelente equipo. Podría decir que de los que están aquí en Cancún es de los tope de gama que están para promover el ejercicio, y pues muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Más que nada para promoverlo y para activar Cancún, ¿no? Que vean que también en el sureste se puede correr muy bien. Hay muchos entrenadores que he aprendido de ellos, ahora que he estado tomando mis cursos, mi diplomado, pero la mayoría se enfoca en velocidad, ¿no? Yo tengo esa espinita de sacar a alguien del estado a nivel nacional en fondo, en medio fondo y fondo. Ahorita, gracias a Dios, se han dado las cosas con este Gio. En finales de este mes compite el Nacional de Universidades. Y pues queremos seguir todavía a más, ¿no? Sacar más a... No se pudo dar la oportunidad de entrar a Juegos CONADE por X razones. No sé por qué aquí en el estado nos piden ciertos requisitos que no los piden en otros estados, y que a lo mejor la gente que está involucrada no tiene esa noción de lo que está pidiendo. Pero sé que se pueden lograr muchas cosas. Y pues también como lo comentaba, con los corredores de los pioneros de aquí de Cancún, que he tenido también contacto, también parte de ellos he tomado lo que ellos han hecho y han vivido para lograr ser de los mejores corredores en el sureste, y también eso me ha apoyado para que los chicos que traigo sean también fuertes. Así es, pues se va a lograr, vas a ver que sí, es un hecho, están por el buen camino. Pues te corresponde cerrar esta entrevista, Santos. ¿Qué más tienes que decir? Bueno, pues que la historia continúa. Así es. Así que, definido, ¿qué distancia va a ser la carrera? Va a ser 5 kilómetros. 5K nada más. No nos queremos complicar. Créeme que me gustaría meter otra distancia, pero no, yo creo que con 5. Estamos muy bien, 5K. Estamos muy bien y todo, ¿no? Sí. Y que sea, como voy a repetir, aparte de que queremos que ese día sea un día de fiesta, ajá, que se sientan los compañeros corredores de años, que es una fiesta de ellos, ¿no? Entonces, es para todos, y ojalá y sí, todo salga bien. Yo pienso que sí, primero Dios, ¿no? Pues yo le quiero agradecer a todos los que se han sumado, a todos los equipos que se han sumado, pues yo, la verdad, darles las gracias, porque pues no es por nada si nos animamos a hacer esta carrera, porque luego me topaba por ahí, y la carrera, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerla, ¿no? Entonces, esto pues es con el apoyo de todos, porque definitivamente solo nosotros no podríamos. Eso tenemos un comité y tratar de llevar las cosas realmente como son, ¿no? Yo le agradezco a Candy Núñez, ella es parte del comité, a Cristina Holguín, me está ayudando ella en redactar las cartas, los permisos y todo. Candy Núñez está en Relaciones Públicas, doña
esta Rosy Dávila, pues ahora sí que cuando tengo alguna duda le hablo y le pregunto y de volada me contesta, pues tiene toda la historia ella, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces, pues la verdad, me siento contento con todo el mundo, ¿no? Entonces, y agradecer a Héctor, ¿por qué no? Que igual ya estás con nosotros y todo, la verdad, gracias, gracias. Vamos a promover lo que y vas a echarle ganas. Podemos echar y aquí a Andrés, patrocinador oficial. Muy bien. La historia continúa, aquí estamos. Gracias. Excelente, pues bueno, pendientes al próximo video porque esto va a continuar con nuevas sorpresas, nuevas entrevistas y gracias al panel que estuvo aquí con nosotros. La historia continúa. Hasta la vista.